Hola, ¿qué tal, comadres? ¿Cómo están? Soy Pamela Chu y el día de hoy con nosotros se encuentra aquí Fuego Cruzado. Fuerte el aplauso para los chicos de Fuego Cruzado. ¿Y Fuego Cruzado lo integran? ¿Quién y quién lo integra? El acordeonista, que soy yo, Jesús Torres. Jesús Torres. El requintista, Víctor Virelas. El baterista, Johnny Drums. Falta otro que es Junior el Melodía. Y la tuba de César Palacios. El de la tuba no es el chaparrito, el chiquito que se ponía sus moños y que no quería, o ya se fuese, ya bailó. Él ya se fue. Ya se fue. Es otro nuevo. ¿Cómo Jesús Torres, verdad que se fue? Jesús, ¿cómo empiezan su carrera ya como Fuego Cruzado? ¿Cómo es que empiezan este proyecto de musical? Pues de primero, cuando yo estaba en la prepa, nos juntamos tres amigos que venía siendo Alejandro, el requintista de antes, y Esteban, que era la melodía. Y nomás ¿Esteban quién es? ¿El hermano de Iker? No. ¿Ese dónde está? ¿También ya bailó? Sí, ya bailó. No, pues es que te dije que la novia lo iba a correr, que lo iba a sacar del grupo, te lo dije. Y así como esa muchacha, así hay muchas muchachas que se creen inventadas y tocadas por Dios y que se ponen celosas y que quieren tener a los huerquillos y ni pito tienen y ahí las quieren tener. No lo digo por él, lo digo por muchas situaciones que se han dado viniendo a dar a motivo y a precisamente hablando de eso. ¿Cómo le haces tú para mantener tu vida privada sin que te afecte y sin que afecte a la agrupación y a los demás integrantes? Pues yo ahorita no tengo novia, yo no tengo ninguna relación estable ni nada. Yo no sé cómo le hagan los demás. Yo ahorita pues no sé qué es eso. ¿Este muchacho cómo se llama? El micrófono, puñetón. El micrófono es para que te... Bueno, me dicen Johnny, pero me llamo Jonathan. ¿No está grabando esta tampoco? Ah, no, espérame, no, puñetón, es que se está grabando en la grabadora. Ay, no, nuestro productor está todo pendejo. Ok, sigue. Pues... yo me acoplé con ellos hace como 2 años, voy a cumplir 2 años. 2 años. Pues yo ya vengo de otros grupos, y empecé de nuevo con ellos, pero pues no es mi género, pero me estoy acoplando. Te estás acoplando con ellos. Sí, pues más por más por la lanita, porque ya ves que hace falta la lana y como quiera, pues de las tocadas sacan ahí su lanita. A ver, y pásame el micrófono para pasárselo a este. ¿Y tú quién eres, mijo? Yo soy Víctor Virelas. Víctor, ¿y tú qué eres ahí en el grupo? ¿Qué haces? Toco el requinto. ¿El requinto? ¿Qué es el requinto? La guitarra de las cuerdas. Ay, público querido de Pamela Show, disculpen, pero es que yo casi no sé. El género que cantan Fuego Cruzado es banda. ¿Cuándo fue cuando empezaron ustedes? ¿En qué fecha? ¿Qué fecha fue cuando empezaron ustedes así bien para estar a todo lo que da? Pues hace 3 años, en febrero más o menos. En febrero. Empezamos ya pues como el grupo Fuego Cruzado como tal, ¿no? O sea, ya todos acoplados, bueno, menos él, pero ya todos acoplados a tener... No, pues él tampoco no se va a acoplar porque dice que pues está acoplando apenas y que por edad, lo está diciendo, está diciendo. No, bueno, pues él dice, ¿verdad? Pero sí, hace 3 años empezamos ya musicalmente hablando como Fuego Cruzado y pues ya de ahí hemos ido a tocar en varios bares y en fiestas privadas. En varias partes, en varias partes se han presentado. Sí. Y están apareciendo aquí los números para las contrataciones de Fuego Cruzado. ¿Quién no conoce Fuego Cruzado aquí en Nuevo Laredo? Pues es un grupo, es una nueva opción en la música de banda aquí en Nuevo Laredo. Porque ya ves que los de la bandeña ya hartaban, ya nos tenían hasta la madre. Ay, que por cierto vino Martín Almanza la semana pasada y habló pestes que a ti se te habían subido los humos y no sé qué dijo. Ahí está el video en YouTube. Yo no sé nada, Digo que, ¿cómo le hacen para que no se les suban los humos? Ah, pues no sé, yo nunca he sabido eso. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? ¿En serio? Sí. Oye, ¿qué pasó con el hermano de el otro muchachito? ¿Cómo se llama? El flaquito, el delgadito. ¿Sí se fue del grupo, en serio? ¿El hermano de Iker? Sí. Sí, yo ya. ¿Pero por qué? ¿Qué les dijo? ¿Qué pasó? Ah, no sé, o sea, yo no... Se arregló con el manager. Ajá, se arregló con el manager, yo no tuve nada que ver en eso. Sí, no, pues lo más seguro es de que, o sea, pues... La noviecilla, pues ya ves, las embarazan y nada que ver, pero bueno, así como ellos. ¿Y cuáles son sus planes musicales a futuro? Jesús Torres. Pues crecerlo lo más que se pueda y pues puro para adelante. Para adelante. Sí. ¿Dónde se van a estar presentando próximamente Fuego Cruzado? Hasta ahorita no han confirmado fechas, pero pues ahí depende de lo que confirme con el manager. Ya daremos fechas próximamente en la página del grupo. De Fuego Cruzado. Sí. ¿Cómo están en Facebook? En Facebook estamos como Fuego Cruzado de Nuevo Laredo. Ahí nos pueden buscar. Ahí nos pueden buscar en Twitter, en Instagram y en Facebook. No, en Facebook nomás. Y ahí aparecen los números para contrataciones y para cualquier evento social. O sea, ahí tocan dentro y fuera de la ciudad. O sea, los pueden contratar para ir fuera de la ciudad también. Sí. ¿Cuáles son las canciones que más te piden en las tocadas? En los eventos. En los eventos. Pues más que nada son como puros corridos. O sea, sí, corridos y románticas es lo que más piden. Como por decir, de Perico un Gallito, el de La Codeína, 18 libras, todas esas son las que... Ay, ese de 18 libras me suena interesante. Oye, mijo, ¿y tú cómo te llamas? ¿Cómo dices que te llamas tú? Víctor Virelas. Víctor. Oye, Víctor, ¿y tú en qué tiempo y en qué momento te integraste a Fuego Cruzado? Hace como un mes. ¿Un mes? Ay, tienes poquito. No creo que dures mucho. Porque dices que ni tú, nah, sí. Tienes que echarle ganas al trabajo, tienes que acoplarte. No. Fíjense, público querido de Nuevo Laredo, y para la gente que me mira alrededor del mundo, aquí en Nuevo Laredo no sé qué les pasa a los muchachos, en serio, no tienen ganas de trabajar, no les gusta trabajar y tampoco no les gusta que les digan que les echen sus frijoles. O sea, imagínense, vienen a una entrevista, el niño dice, ni yo menos. ¿Cómo? O sea, imagínate. Ay, no, ojalá y el manager le dé patio de una buena vez por todas antes de que se vaya. Ay, no, en serio, qué feo caso. El otro muchacho dice que se está acoplando. Yo me acoplo, o sea, yo le voy a echar ganas. Tú debes de echarle ganas, mijo, porque si es... Yo ya me acoplé con ellos. Pero si es tu pasión la música, a rato sale una oportunidad mejor y tú no sabes las puertas que te puede abrir el estar en un grupo. Van empezando y van teniendo mucha aceptación y el público los está recibiendo con los brazos abiertos ya desde hace 3 años. Yo conozco un grupo donde trabajaba ¿cómo se llama? Un grupo colombiano donde trabajó Martín Almanza, que grabaron el disco y nada más salió la canción 2 meses en el radio y se fueron. Oasis de Colombia creo que se llamaba. Ahora imagínate, ellos ya tienen 3 años, o sea, ya es mucha ganancia. Ya es mucha ganancia, por eso yo siempre les recomiendo que tengan dedicación, voluntad, actitud y coraje para poder realizar sus sueños en esto de la música, porque no es fácil, no es fácil andar en las tocadas, perderse de muchas cosas los fines de semana, pero todo requiere de un gran sacrificio. ¿Tú tienes novia? ¿Estás casado? No, yo no tengo ni novia ni estoy casado. Ni estás casado ni nada. Bueno, pues tienes todo para echarle ganas a la música y salir adelante. ¿Acaso? No, no te puedo decir. ¿Y tú estás casado, amigo? A ver, vamos a pasar. El otro muchacho está juntado, a ver. Sí, estoy juntado. Ay, pues mándale un saludo a tu familia, te están viendo. A tu familia. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 5, no te creas. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3. 3 hijos. ¿Y dónde vives? ¿En qué colonia? En Azoli. En la solidaridad. No, pues está bien, fíjate. Bueno, pues este programa lo grabamos en La Joya y nadie dice nada. Entonces, Jesús, ¿tú vives con tus papás? Sí, yo vivo con mis papás. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo un hermano y una hermana. Ay, sin que se den cuenta, déjame. Mejor te sigo preguntando a ti, porque también puñetón. También mejor te sigo preguntando a ti, porque después van a dejar en vergüenza al grupo. Mejor te sigo preguntando a ti, me hago así como que ahorita les pregunto algo y así ya dejo que pase todo el programa y al último digo que digan adiós. Sí, ya el último, bien padre. Ay no, qué feo caso. Ay no, que y luego el otro puñetón, qué bueno que se largó, ni quién lo extraña. Oye, entonces vives con tus papás. Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Un hermano y una hermana. Un hermano y una. ¿Cómo se cuidan ustedes para las tocadas? ¿Cómo se cuidan su voz? O sea, tú, ¿quién tienes segunda voz? ¿Quién es tu segunda voz aquí? Pues ahorita relativamente no hay una segunda voz, sino más que nada es pues yo soy la primera voz y ellos te siguen la corriente, como quien dice. Alguno de ellos. Sí. Alguno de ellos te sigue la corriente. ¿Y cómo le haces para cuidarte la voz? No fumas, ¿verdad? Porque no puedes fumar. Para un cantante fumar es el acabose. Es la perdición. Es la perdición, sí, porque después se le va el aire, no alcanzan las notas y así bien feo. Sí, tú no fumas, ¿verdad que no? No, yo sí fumo. ¿Sí fumas? Sí fumo. Ay, yo. No, qué feo caso. Ay, hijo, tan joven y fumador ya. Pues sí, el vicio. El vicio, pero no sabes, no entiendes, tú no te pones a pensar que la voz te puede dañar tu voz y de eso vives. Sí, sí, sí. Pues tienes que dejar el cigarro para que te vaya bien en la música, porque si no, vas a terminar como José José. Sí. Y no sabes ni cómo me lo encontré yo cuando lo vi que terminó. ¿Cómo? Así que, pues, ay no, pues bien fea, una forma bien fea. Entonces, él es Jesús Torres y pertenece a Fuego Cruzado. Sí. ¿Algo que quieras compartir con el público, mijo, de YouTube? ¿De qué? ¿Cómo compartir qué? Pues del grupo. Pues no sé. Ay, no, que ya quiero que el manager hoy vea esta entrevista para que vea que están bien puñetones. Mijo, aquí no estás en el Quehacer ni tampoco estás en el Canal 2, estás en Pamela Show. ¿Es algo que quieras compartir con tu público? No sé, que los apoyen, que les den difusión, algo. Las fans, me imagino que deben de tener fans que enloquecen hasta matar. No, pues que compartan nuestra música, y para nosotros es un gusto dar la música y para ustedes, y pues no sé qué más decir, compadre. Pues que les echen, que los apoyen y que ahí están los teléfonos para que los contraten, sí, puñetón. Ahí están los, ahí están los teléfonos para que nos apoyen en la página de Facebook. Ahí le pedimos que le den like y que compartan nuestras publicaciones. Y pues próximamente ahí estaremos con ustedes tocando si nos apoyan. En cualquier parte que quieran que toquemos. ¿Algo que quieras agregar tú, mijo? No, pues... Nada. No, pues mejor no hay nombre, pues no. Así ya sabrán. Pues ya sabrán. Va a haber una rifa. ¿Va a haber una rifa de qué? Cierto, cierto. Ahí está la cámara, sobres. A ver, di, tú di, que te valga queso. Tú di. ¿Es tu show? Una rifa, sí, bueno, sí, claro que sí. Huevo, tú di. Una rifa, si la gente coopera, pues se va a ganar unas carnitas asadas, unas chéveres, y todavía vamos a estar ahí en vivo. Ustedes tocando. Ah, bueno, pues para que se pongan en contacto. Esta rifa, déjenme les digo una cosa, esta rifa nada más es con la gente que pertenece a los amigos más cercanos a Fuego Cruzado. A Fuego Cruzado. Ay, pues es que me están haciendo muchas señas. Entonces, es para toda la gente. Es para toda la gente. Ah, lo que pasa es que me están diciendo, a ver, mi brother, enchúfame. A ver, lo está organizando alguien más, pero Fuego Cruzado están haciendo como quien dice, le están tirando la esquina y la promoción para realizar esta rifa. Más información en las redes sociales de Fuego Cruzado. Ok, a ver, pásame el micrófono para ver qué quiere decir este puñetón. A ver, mijo, ¿algo que quieras agregar? Pégate el micrófono. No, pues... No, que muchas gracias por habernos invitado aquí a tu programa. Ay, sí, no te preocupes, este espacio es para ustedes y siempre van a tener las puertas abiertas para que ustedes vengan y se promocionen y le digan al público qué es lo que están haciendo. Y espero que le eches muchas ganas a la música, mijo, porque no cualquiera sacrifica muchas cosas por la música. Aunque les paguen, aunque tú digas lo que tú digas, Jesús, siempre es un sacrificio y tú lo sabes, ya tienes 3 años aquí, sí. Eres el más veterano de este grupo y ya sabes que como quieras se sacrifican muchas cosas, fechas, sí, importantes y demás. Sí, sí, yo le quiero preguntar al muchacho, oye, por ejemplo, ustedes que no, o sea, tú no tienes pareja, ¿tú te la chaqueteas todavía? O sea, de vez en cuando, ¿no? O sea, ¿te buscas a alguien con quien así de vez en cuando? Sí, ¿por qué no? Ah, bueno, es que como no son y tú, mijo. ¿Yo? Es que como que me da tu mano, cuando le haces así a tu mano, me da un olor así como a tunco. Como a cloro. Es en serio. Como, para la gente que me está viendo a través de las pantallas de YouTube, estos muchachos huelen así como a leche fresca, como a cloro, como a leche de burra, no sé. Usted no, señor, usted ni se apunte, usted ya huele a Panteón del Norte, la verdad. Bueno, pues ellos fueron Fuego Cruzado y estuvieron aquí en el show de Pamela y pues próximamente, si ustedes los quieren contratar, aquí han estado apareciendo sus números telefónicos para cualquier contratación y cualquier tocada. Y también, fíjate que te voy a decir una cosa, Jesús, también los he visto a ustedes en los panteones. Cuando fallece alguien, ustedes muy amables van y tocan sus canciones a las personas fallecidas, sí, sí. Así que también para ese tipo de momentos tan especiales e importantes para la gente que desgraciadamente ya no está, también Fuego Cruzado tiene una selección de canciones especiales para este tipo de acontecimientos, sí, para que ustedes lo sepan y están a sus órdenes. Bueno, pues él es Jesús Torres, Víctor Virelas y Y Johnny Drums. Y ellos son Fuego Cruzado. Nos vemos. Bueno, pues ellos son Fuego Cruzado y se van a aventar un palomazo aquí en el show de Pamela. Así que arránquense, muchachos. ¡Hombre! Eres lo que más me gusta. Eres mi hermosa princesa. Nada le temo a la vida. Cuando yo te tengo cerca, nada me pone a temblar, excepto cuando me besas. Es que en serio me fascinas, te presumo en cada esquina. Por supuesto hablo de ti cuando yo estoy con tus amigas. De lo mucho que te amo, de lo mucho que te extraño, lucho para demostrarlo. En cuestión de sentimientos me traes bien atarantado. La verdad que soy tu tonto, me traes bien ilusionado y no te lo estoy contando. Yo te lo estoy afirmando. Sentimientos encontrados, tú en mí has provocado. Me fascina tu sonrisa, me traes bien enamorado. Te lo vuelvo a repetir y te lo estoy confirmando. Es que en serio me fascina, te presumo en cada esquina. Y por supuesto hablo de ti cuando yo estoy con tus amigas. De lo mucho que te amo, de lo mucho que te extraño, lucho para demostrarlo. En cuestión de sentimientos me traes bien atarantado. La verdad que soy tu tonto, me traes bien ilusionado y no te lo estoy contando. Yo te lo estoy afirmando. Bueno, pues ellos fueron Fuego Cruzado y esto es el show de Pamela. Nos vemos en la próxima.